Ustedes bienvenidos a este último programa de la serie Biomédicas y la investigación para la salud. Estamos muy contentos de estar con ustedes y poderles platicar hoy de otro de nuestros programas de investigación en el instituto. Para este programa me hacen el favor de acompañarme la doctora Clara Espitia, que es investigadora del Departamento de Inmunología, y el doctor Juan Pedro Laclet, que es investigador también del mismo departamento y que además es exdirector de este instituto, y que les agradezco mucho que me acompañen. Espero que tengamos un buen rato y que podamos difundir más la situación de las enfermedades infecciosas en nuestro país. Y quisiera yo empezar preguntándoles, ¿por qué son importantes las enfermedades infecciosas? ¿Por qué las investigamos en este instituto? ¿Cuál es la frecuencia? Son muchos casos. Ya a lo mejor debemos de dejar las enfermedades infecciosas e irnos a trabajar más en enfermedades crónico-degenerativas, pero empecemos. ¿Qué son las enfermedades infecciosas? Bueno, las enfermedades infecciosas son enfermedades causadas por microorganismos y pues desafortunadamente, a pesar de la intensa investigación que se ha hecho en los últimos años, no se han podido erradicar, y tenemos el caso de la tuberculosis, donde han surgido cepas resistentes. A pesar de que existen medicamentos adecuados para eliminar estas bacterias, ellas están mutando y se están produciendo alteraciones en su material genético que las hace resistentes a muchos de los medicamentos que existen actualmente, y esto es un problema gravísimo porque se requiere la búsqueda entonces de nuevos medicamentos para poder combatir esta enfermedad, y así sucesivamente con las otras enfermedades que se estudian en este instituto, como son la enfermedad causada por el mal de Chagas, el trypanosoma. También es una enfermedad que, a pesar de que existe desde hace muchísimos años, actualmente en México inclusive, pues se ha extendido porque existen los vectores aquí, y también los viajes a través del mundo, los viajes que se han, la gente ya viaja mucho a los diferentes países, pues esta enfermedad se ha empezado a difundir inclusive a otras partes del mundo. Está saliendo de Latinoamérica, donde originalmente se pensaba que estaba confinada, por eso se le había llamado la tripanosomiasis americana. Entonces también tenemos problemas allí, porque no existe sino un medicamento que es para el tratamiento de la fase aguda, pero que es generalmente la que no se identifica tan rápido. Esta enfermedad se vuelve crónica y con el paso del tiempo pues produce problemas graves, cardíacos, y puede llevar hasta la muerte. Tenemos también la amibiasis, por ejemplo, que bueno, es una enfermedad aguda básicamente, pero a pesar de que existen medicamentos como el metronidazol, esta enfermedad continúa siendo un problema en México y en otros países, justamente porque bueno, nos faltan las condiciones de salud adecuadas para controlarla. La comida de la calle, la comida mal preparada, puede llevarnos a infectarnos con la amiba. Entonces, los medicamentos que existen, como el metronidazol, me mencioné anteriormente, generalmente pueden llegar a ser, tienen problemas de reacciones secundarias, y también
se han hecho, han surgido también cepas resistentes. Entonces, bueno, cuando me preguntas... ¿Por qué son importantes? Justamente es porque sí hemos estado luchando contra estos microorganismos, pero ellos se defienden. Ellos se defienden y entonces siguen surgiendo cepas resistentes, los medicamentos que existen son tóxicos, en el caso del VIH los medicamentos son muy caros. Entonces, por eso necesitamos seguir trabajando y buscando nuevas alternativas y conociendo los mecanismos por los cuales estos microorganismos producen enfermedad. ¿Se conocen como enfermedades emergentes todas esas o nomás algunas? ¿Cómo? Porque yo sé que la tuberculosis se considera una enfermedad emergente. ¿Qué quiere decir enfermedad emergente? Bueno, es una enfermedad emergente porque ha tenido repuntes importantes, porque se ha asociado, por ejemplo, con el VIH-SIDA, que es una asociación, le llaman peligrosa. ¿Por qué? Porque los individuos que tienen esta enfermedad tienen muy bajas sus defensas y entonces Mycobacterium tuberculosis está feliz de empezar a reproducirse en las personas que tienen VIH-SIDA, que son inmunodeficientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir inmunodeficientes, Juan Pedro? Que por la acción de este agente infeccioso, el virus del SIDA, el paciente ya no desarrolla una respuesta inmunológica normal y por lo tanto se vuelve susceptible a otras infecciones a las que se les considera oportunistas. Hace rato dijiste algo que llama la atención y es que los agentes que nos infectan luchan con nosotros. ¿Qué quiere decir que luchan con nosotros? Bueno, ellos luchan por su supervivencia. Ajá. Esto quiere decir que, digamos, vamos a tomar otra vez Mycobacterium tuberculosis como ejemplo. Esta micobacteria pues se ha adaptado al ser humano y ha convivido con él por años. En algunos casos, pues desafortunadamente nuestro sistema inmunológico no despierta una respuesta suficiente para eliminarla o por lo menos mantenerla en un estado que nosotros llamamos de latencia, en un estado donde la bacteria es metabólicamente inactiva y puede permanecer por largos años dentro de un individuo. Y justamente cuando tenemos una situación de estas donde hay una caída de las defensas, como en el caso de la infección con VIH-SIDA, estas bacterias pueden volver a proliferar. Bueno, este es un caso en el caso de la latencia, pero también cuando yo digo que luchan por su supervivencia porque están generando mutaciones, están generando contra los medicamentos que actualmente tenemos disponibles para combatirlas. O sea, son organismos que se defienden y que lo que pasa es que tienen cambios en su DNA que no les permiten ya responder a los efectos que tienen ciertos medicamentos que existen. Y entonces ese es uno de los problemas y por eso surge el programa que hemos estado platicando, que es tratar de que haya nuevas alternativas. ¿Para qué, Juan Pedro? ¿Para qué queremos nuevas alternativas? Yo sé que es muy lógico, pero no es tan fácil. Sí. Decía un parasitólogo australiano muy famoso que la investigación en enfermedades infecciosas es la competencia entre unos científicos poco experimentados y unos agentes infecciosos que han tenido millones de años de experiencia evolutiva, ¿no? Entonces, los científicos desarrollamos una nueva droga, pero los agentes infecciosos encuentran una forma de adaptarse a esta nueva situación. Y entonces tenemos que pensar en una nueva estrategia, ¿no? Y yo creo que es un juego que continúa. Pero yo quisiera hacer notar algo. Sí. Sin embargo, si consideramos el tema de la salud pública, la ciencia sí ha hecho grandes aportaciones para el control de las enfermedades infecciosas. México ha tenido una transición epidemiológica durante los últimos 25 años que es innegable. La importancia específica de las enfermedades infecciosas ha disminuido considerablemente. Ahora nos importan mucho más las enfermedades proliferativas o las enfermedades degenerativas, gracias a las aportaciones que ha hecho la investigación científica para el control de las enfermedades infecciosas. Quedan claramente, por ejemplo, en las enfermedades que yo trabajo, la cisticercosis, que es una enfermedad
que ha disminuido muchísimo. Ya incluso discutimos si se le debe de considerar o no un problema de salud pública. Ya no es un problema de salud pública, pero hay zonas rurales en donde todavía se presenta y que tienen que ser atendidas por los servicios de salud, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en asuntos específicos para esto. Entonces, hay todo este rejuego entre los científicos desarrollando nuevas estrategias y los parásitos que... Me gustaría agregar algo, justamente. Muy brevemente, por favor. Brevemente. En el caso de la diabetes, por ejemplo, también se asocia mucho con la tuberculosis, porque tenemos un estado del organismo alterado metabólicamente, y estos pacientes pues se está empezando a ver que también tienen una predisposición mayor a desarrollar tuberculosis si han sido previamente infectados con esta micobacteria. Yo les agradezco, vamos a seguir, pero tenemos que hacer una pausa y seguimos en un momento. Aquí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas yo tengo un laboratorio dedicado al estudio de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Trypanosoma cruzi es un parásito microscópico unicelular y es transmitido por un vector, y se transmite de animales domésticos o silvestres al hombre, o sea, es una zoonosis. El encargado de la transmisión, digamos, es un vector presente en el país en muchas regiones, que es bastante grande, llama la atención que mucha gente no lo conoce. Es como el tamaño de una cucaracha. Aquí tengo unos ejemplares de dos especies diferentes. Bueno, este insecto va a alimentarse de sangre, es hematófago el insecto. Entonces, cuando este insecto va y se alimenta de un animal o de un humano infectado, o sea, que tiene el parásito en su circulación, toma con la sangre al parásito y de esa manera lo puede transmitir de un individuo a otro. Entonces, cuando se depositan las heces sobre la piel de los humanos o de otro animal, pues el parásito, que tiene enzimas muy potentes para poder penetrar por piel o incluso por el mismo lugar del piquete del insecto, pues el parásito va a entrar ya ahora, digamos, al vertebrado, al humano, y ahí va a estar unos días en circulación, pero después se vuelve un parásito intracelular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, va a entrar a una célula. Pueden ser cientos de parásitos en una sola célula, tanto musculares, esqueléticas, como musculares del corazón. Hay artículos que mencionan el 80% de la República tiene alguna especie de este vector. Entonces, la idea de que este insecto solo es de trópicos es una idea equivocada. Este insecto puede vivir en zonas semiáridas, en bosques, en zona tropical. Desarrollamos varias líneas de investigación, todas relacionadas con esta enfermedad, pero especialmente, actualmente estamos desarrollando una línea muy interesante, que es el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de la enfermedad, que está incluido dentro del gran programa del instituto, que se dedica al desarrollo de fármacos y de nuevas alternativas de tratamiento para enfermedades infecciosas. En particular, pues yo me encargo del área de enfermedad de Chagas. Al respecto, hemos hecho colaboraciones con varios institutos de la universidad y con universidades de provincia también, que nos proveen de fármacos o de moléculas que tienen alguna potencial como tratamiento contra Trypanosoma cruzi, que es el parásito que produce esta enfermedad. Aquí lo interesante de este grupo multidisciplinario es esto, que tenemos grupos que pueden aislar compuestos o desarrollar sintéticamente nuevos compuestos. Tenemos los grupos que tenemos los modelos, tanto in vitro como en animales, y conjuntamos grupos multidisciplinarios para poder desarrollar estos nuevos fármacos. En el área de Chagas hemos estado probando y tenemos ya varios interesantes. Tenemos colaboraciones con el Centro de Física de Cuernavaca, también con la ENEP Zaragoza, o Facultad ahora de Estudios Superiores de Zaragoza, y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también la UAM, que nos han dado algunos fármacos muy interesantes que hemos probado nosotros en nuestros modelos in vivo. Hemos podido desarrollar este nuevo fármaco que consideramos que es muy promisorio, y esta combinatoria está ya en proceso de patentación por la UNAM, y esperamos que en algunos meses podamos tener ya
la patente y sobre todo, bueno, proponer un nuevo protocolo de tratamiento para esta enfermedad. Todos los compuestos pasan por un protocolo, ¿no? Entonces el primer protocolo, la primer paso del protocolo es probarlo directamente sobre el parásito y observar al microscopio y por pruebas bioquímicas qué le pasa al parásito, ¿no? Lo más evidente para nosotros es el cambio morfológico del parásito, lo vemos a la microscopía y vemos cómo se altera la membrana del parásito, cómo cambia de forma, se reduce de tamaño y se inmoviliza. Después pasamos ya a hacer pruebas de fisiología del parásito y ahí nos podemos dar cuenta que algunas enzimas esenciales para el parásito ya no están actuando. Ese es como el primer nivel y ahí nos empieza a dar idea de cómo está afectando, cómo afectan estas moléculas al parásito. El siguiente paso es ver si in vitro deja de ser infectivo. Podemos en el laboratorio cultivar células y ver el proceso de infección del parásito. Entonces, ahí comparamos un parásito no tratado, cómo penetra e infecta las células y se multiplica dentro de las células, y cómo un parásito tratado con estas moléculas promisorias ya no puede infectar o puede infectar menos. En ese momento que nosotros podemos ya ver que el parásito deja de infectar o deja de multiplicarse dentro de la célula, ahí es donde nosotros decidimos que ese fármaco tiene que seguir siendo estudiado. Una vez que un fármaco podemos ver en el laboratorio in vitro que inhibe la infección, pasa ya al siguiente paso, que es probarlo en un modelo de ratón, que es el modelo que nosotros tenemos ya muy estudiado, y logramos encontrar una formulación que con este nuevo fármaco que se desarrolló por el Centro de Física, por el doctor Iván Ortega y su grupo, y un fármaco que ya se utiliza para la enfermedad de Chagas, pero en concentraciones mucho más bajas, lo cual disminuye la toxicidad de ambos compuestos, pueda rescatarnos y seguir en los ratones. Pero digo, tener fármacos que puedan hacer esto en un modelo de ratón, que es pues de 100% de mortalidad a cero, pues es algo muy interesante. Tenemos también otros compuestos naturales, esto en colaboración con la Facultad de Química de aquí de la UNAM, y ahí hemos estado estudiando un compuesto en particular también que tiene gran efecto in vitro. Eso no lo hemos llegado hasta el modelo animal, pero in vitro tiene un muy buen efecto. Y al respecto estamos también incorporando técnicas más básicas para estudiar el mecanismo de acción. No solo ver su efectividad sobre el parásito, pero ya nos interesa ver su mecanismo de acción. Entonces hay un estudiante de doctorado en el laboratorio trabajando sobre esos mecanismos y estamos por mandar un artículo público donde estamos describiendo el efecto de este fármaco sobre el parásito y un posible mecanismo de acción, ¿no? Seguimos platicando acerca de las enfermedades infecciosas y de los nuevos medicamentos que se están utilizando para o se están investigando para tratar estas enfermedades. Y empiezo preguntándole a la doctora que me diga por qué son importantes estos nuevos medicamentos, qué es el programa de nuevos medicamentos que tú coordinas en realidad. Bueno, este programa surgió justamente porque en este instituto se estudian enfermedades infecciosas, voy a mencionar cuáles: tuberculosis, tripanosomiasis, amibiasis, VIH-Sida y otras. Tuberculosis, que es la que te faltó, que es la que tú estudias. Yo dije al principio, sí la mencioné. Cistecercosis. Cistecercosis. Entonces, y otras enfermedades. Nosotros en los laboratorios básicamente estamos estudiando esta interacción hospedero-parásito, hospedero-microorganismo, tratando de conocer los mecanismos por los cuales estos organismos producen enfermedad. También estamos enfocados a buscar nuevos métodos de diagnóstico, nuevas vacunas. Pero surgió la idea de hacer este programa a raíz de que también necesitamos nuevos medicamentos, como lo mencioné anteriormente, por el hecho de que las bacterias y los microorganismos están cambiando.
Entonces surgió una oportunidad única, creo yo, porque además en la universidad contamos con muchos investigadores que trabajan áreas que pueden complementarse con la que nosotros llevamos, como con la que nosotros realizamos. Como la síntesis de medicamentos, ¿no? Como es, por ejemplo, el Instituto de Química, donde tenemos investigadores que trabajan con compuestos orgánicos, con compuestos sintéticos, en la síntesis orgánica, básicamente. Y compuestos naturales. Y compuestos naturales, que es algo muy importante, que están basados en la biodiversidad de México, que es riquísima, y que también hay algo muy interesante allí, porque cuando ellos escogen una determinada planta para trabajar, pues no van y la toman al azar. Simplemente hay toda una información, todo un conocimiento, digamos, ancestral, que se ha transmitido a través de generaciones. Entonces ellos van al campo y ven que las personas allí usan tal planta para la tos, para la diarrea, y a partir de ahí se basan para empezar a producir y a buscar los componentes que al parecer pues funcionan en ciertas comunidades. Se ha discutido mucho si la herbolaria, estudiar la herbolaria mexicana tiene sentido, y es parte de lo que estás diciendo. Es decir, existe una variedad enorme de plantas en el país, y tenemos toda una historia de el uso de estas sustancias, porque se usa la planta, cualquiera de las plantas que se están utilizando, pero tiene un problema el usar las plantas nada más, y el usar las plantas así nada más tiene el problema de que es diferente en los metabolitos que se producen en la planta, si es en verano, si es en primavera, si es en invierno. Las plantas van cambiando, entonces por eso es tan importante que tengamos en la universidad, y esto es de veras de las cosas más interesantes, gente que se pone a estudiar estas plantas, que obtiene los metabolitos secundarios de estas plantas y que trata de homogenizar, de que siempre estas plantas tengan las mismas moléculas, y conocer que estas moléculas son activas. Entonces, por eso es muy importante, pero no alcanza que ellos conozcan que esas moléculas son activas, sino que necesitamos que esas moléculas sean evaluadas por expertos en el tema. Y ahí es donde entramos las gentes de biomédicas. Ahí entra el Instituto de Investigaciones Biomédicas, porque también con esta riqueza que tiene en cuanto a su capacidad de estudiar las enfermedades infecciosas, contamos con modelos animales y modelos celulares para poder evaluar el efecto microbicida o de estos compuestos. Entonces, hicimos, digamos, esta simbiosis con el Instituto de Química. Ellos producen estos productos orgánicos, estos productos que sintetizan la síntesis orgánica, y también los productos derivados de las plantas, y nosotros los evaluamos en los modelos animales con que contamos con un modelo animal para tuberculosis por infección por aerosol, contamos con un laboratorio de bioseguridad BCL3, contamos también... ¿Qué quiere decir BCL3 antes de que sigas? Bueno, perdón, es que son las siglas en inglés, pero es un laboratorio de bioseguridad nivel 3. De alta seguridad. Es nivel de alta seguridad nivel 3. Y también se cuentan con un modelo animal para estudiar el tripanosoma, con un modelo animal para estudiar la amibiasis y con un modelo celular para estudiar el VIH-SIDA. Entonces, pues esto realmente nos permitió crear un grupo multidisciplinario donde nos estamos beneficiando mutuamente. Los investigadores del Instituto de Química están muy contentos con la posibilidad de que todos sus compuestos que ellos están produciendo, que están generando en los laboratorios, inmediatamente pasan a ser evaluados en el instituto, con los modelos animales de que disponemos, y realmente pues creo que ha sido una colaboración muy exitosa. Tenemos también el doctor, por ejemplo, Sergio Sánchez, que trabaja con endófitos, o sea, con parásitos, con microorganismos que se encuentran viviendo en las plantas, que también producen metabolitos que estamos evaluando contra la tuberculosis y contra las otras de las enfermedades. Entonces, realmente por eso se estableció esta colaboración, pero alrededor de estos dos grupos del Instituto de Química, con el doctor Reyes Chilpa y Roberto Martínez, tenemos también colaboración con investigadores del sector salud,
con la Universidad de Sinaloa, con la Universidad de Sonora, con el Seguro Social, y creo que toda esta colaboración ha sido muy, muy provechosa para el grupo. Creo que es importante subrayar que la investigación tiende a ser proyectos multidisciplinarios en los que no se trabaja ya una sola persona en su torre de marfil, sino que se trata de trabajar en conjunto. Y la experiencia del doctor Laclet es muy importante en eso, que si bien no es propiamente del programa, porque ya, y lo platicamos hace un rato, la cisticercosis, que ha sido una de las enfermedades que él ha trabajado muchos años, ya no es un problema serio de salud en el país. Todavía hay cisticercosis. Sí. Bueno, pero mi grupo también estudia amibiasis y también participa en este programa. Yo quisiera hacer notar algo. Agrega, por favor. Se ha estimado, distintos estudios han estimado cuál es la probabilidad de que un compuesto que se investiga científicamente llegue a ser, llegue al mercado, llegue a ser consumido como un fármaco, como un medicamento, y la probabilidad es muy baja. Sí, lleva muchos años además también y investigación. Y mucha inversión. Entonces, se habla de uno en 1,500 proyectos de investigación. Entonces, aquí de lo que se trata, que es la tendencia a nivel mundial, es de estructurar grupos con capacidades disciplinarias diferentes para acelerar la exploración de estos compuestos y de tal manera que se identifiquen desde el principio algunos compuestos prometedores que tengan mejores probabilidades de alcanzar el éxito, ¿no? Entonces, aquí se suman capacidades de varios grupos que tienen, como decía Clara, montados sistemas modelos que permiten un probado relativamente rápido de los nuevos compuestos que nos abastece el Instituto de Química. Que esto es muy importante, y yo lo que quería es que nos platicaras un poquito el modelo que lograste hacer de la cisticercosis, porque si bien es parte de las cosas que hemos estudiado en el instituto, no te fuiste solo a estudiar el cisticerco, sino que te fuiste a estudiar todo lo que era el genoma del cisticerco. Y lograste un grupo en el que trabajar, un grupo internacional en que trabajaron gentes de muchos lados. Platícanos brevemente, nada más como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Sí. Bueno, yo creo que la cisticercosis es un buen ejemplo de cómo la ciencia sí sirve, y sirve para ayudar a la gente. Y actualmente la cisticercosis, por fortuna, ya no es una causa principal de morbilidad o mortalidad en nuestro país, cosa que sí era hace algunos años. Se han aportado tratamientos, se han aportado diagnósticos, se han aportado vacunas, y también se ha aportado una gran cantidad de conocimiento. A tal punto hemos acumulado conocimiento que ya llevamos a cabo el genoma de la tenia solvens. Y entonces esto nos permite examinar a este organismo desde un punto de vista integral. Pero no solo ya tenemos el genoma, tenemos el secretoma, tenemos el proteoma, tenemos el transcriptoma. Entonces, ahora como... ¿Pero cómo nos deshacemos de él? A ver. Bueno, también tenemos modelaje matemático para definir estrategias para llegar a esas comunidades. Uh-huh. Y a través de intervenciones de tratamiento masivo y de vacunación se puede erradicar. La cisticercosis es una enfermedad erradicable. Ahora el punto está en qué momento las autoridades de salud proveen los apoyos para que se pongan en marcha estas estrategias. Claro, qué bueno que me das esta oportunidad. La cisticercosis es una enfermedad claramente erradicable, como otras enfermedades infecciosas. Y yo creo que en México ya contamos con la experiencia, con la capacidad, con el conocimiento suficiente como para encarar estos retos ya. Deshagámonos de este parásito. Me parece muy interesante y... vamos a hacer nuevamente una pausa en la que vamos a platicar después un poquito también de otros microorganismos y de qué estamos haciendo para poder de veras
disminuir estas enfermedades y si vamos a poder llegar a acabar con estas enfermedades. En el que nos hablaron del tripanosoma, que es un modelo que es muy interesante, y el tripanosoma es uno de los modelos que estamos estudiando en el instituto y que estamos probando medicamentos también para contra el tripanosoma, que otra vez son de esas enfermedades que son silenciosas, pasan muchos años sin que se conozcan y de repente el paciente desarrolla toda una serie de síntomas que, como ustedes vieron, pueden ser muy severos. Y necesitamos seguir estudiando otros medicamentos. Por ejemplo, tenemos también la amibiasis. Y la amibiasis, afortunadamente, ya no hay esos casos tan severos en los que la gente tenía amibas en el hígado, aunque los hay, pero han disminuido. Pero todavía tenemos mucha amibiasis. ¿Por qué tenemos tanta amibiasis y qué vamos a hacer para acabar con las amibas? Bueno, la amibiasis tiene que ver con las condiciones de higiene, ¿no? La contaminación de los quistes a través de los alimentos, la falta de higiene en la preparación de los alimentos, ¿no? Por eso en los restaurantes dice, señor empleado, lávese las manos para evitar que haya transmisión de estas enfermedades. Pero digamos, hay gente que expende alimentos en la calle que ahí pues muy frecuentemente no se cumplen las condiciones higiénicas que se requieren para que no se transmita. Entonces la amibiasis existe con mucho menor prevalencia que antes, pero existe. Y afortunadamente también, en el caso de la amibiasis, pues ya contamos con mucho mayores recursos, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio, nuestras investigaciones, yo podría mencionar dos ejemplos de investigaciones que permiten nuevas avenidas para el desarrollo de drogas para el control de la amibiasis. Una de ellas, tenemos una metodología que nos permite más o menos inducir un enquistamiento de los trofozoítos. ¿Qué quiere decir enquistamiento de los trofozoítos? El enquistamiento de las amibas, los trofozoítos son estas células que echan pseudópodos y que van caminando, que lo conocemos en las películas de la televisión. Bueno, pues resulta que cuando esas se nos meten al estómago y al intestino. Sí, que ¿no? Esas viven en la superficie de nuestro intestino y provocan daño porque dañan el epitelio intestinal, pero cuando las condiciones no le son favorables a la amiba, se enquista y entonces adopta una forma de resistencia que está protegida por una envoltura de quitina, de un material resistente. Y entonces nosotros ya hemos logrado reproducir parcialmente este proceso en el laboratorio, lo cual nos abre nuevas oportunidades para estudiar puntos débiles de la amiba para desarrollar nuevos compuestos. O sea, cuando estas amibas están resistentes, que afecten, que ataquen después del enquistamiento. Uh-huh. Cuando el quiste es ingerido, entonces ahora se vuelve a producir el trofozoíto, que es esta amiba que se mueve. Y que entonces, se ven tan bonitas, pero que no son nada bonitas cuando están... Es una de las células más formidables que existen en la naturaleza, la amiba. La capacidad de comer, la capacidad fagocítica de la amiba es una de las... Tiene casi que el récord mundial en la naturaleza. Y otra área que estamos desarrollando en el laboratorio, que también es muy interesante, acabamos de descubrir... que las amibas son capaces de reaccionar como algunas células del sistema inmune. Algunas células del sistema inmune, cuando se encuentran con una bacteria, son capaces de desprenderse de un fragmento de su DNA para echarles una red. Es como si fuera una red de tigres. Qué cosa más interesante, ¿no?
se llaman las redes de DNA. Bueno, pues la amiba tiene esta propiedad. Bueno, y la amiba induce el que le avienten redes las células eosinófilos, neutrófilos. Es un mecanismo de defensa innata de estas células. Ajá. Ahora, lo que es muy divertido es que por muchas redes que le avientan, la amiba se ríe. Se escapa. Es como si le echaran una redecita a un elefantote. Pues nunca lo van a atrapar así. Pero nosotros estamos estudiando un procedimiento para ver si logramos que la amiba se desprenda de cantidades de su DNA y atacarla a través de ahí. Entonces, bueno, es un sistema bastante complejo, pero al menos ya sabemos que el mecanismo para enviar estas redes de DNA de la amiba se parece mucho al de los eosinófilos, en donde ya hay mucho más experiencia y mucho más información. Entonces, estamos buscando nuevos blancos para drogas a través de este proceso de la amiba. Te voy a complementar. Cuando estás diciendo drogas, es mucho la traducción de inglés, porque en realidad son medicamentos. Nosotros buscamos medicamentos y estamos en la búsqueda de medicamentos constante, porque sí es cierto, la industria farmacéutica produce medicamentos, pero cada vez le interesa menos los medicamentos antiparasitarios, porque no son tan costosos. Y entonces, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para el cáncer pueden llegar a costar 90,000 pesos mensuales, mientras que un medicamento como el metronidazol es cada vez menos productivo, es muy económico. Sin embargo, justamente este medicamento que es el metronidazol es un medicamento que sabemos que en todos los animales que se han tratado con metronidazol produce tumores. Entonces, la gran pregunta es si no también a ciertas partes de los individuos que los tratamos con metronidazol pudieran tener un riesgo de tener tumores. Entonces, tenemos que estudiar más todavía el metronidazol y ver los riesgos. Y ahí el grupo de usted puede hacer grandes aportaciones. Pues sí, ahí estamos metidos estudiando. Y no son todos los individuos, sencillamente estamos encontrando que hay diferencias en los metabolitos que la gente va a formar. Nos tomamos un medicamento y algunas gentes van a producir un metabolito que es tóxico, mientras que otras gentes no van a tenerlo. Y esto, por eso también es muy importante buscar nuevos medicamentos para evitar que los medicamentos tengan efectos adversos. Sí. Ahora que menciona ese tema, doctor Ostrowski, hay un punto que yo quisiera enfatizar, que es el interés de las compañías farmacéuticas. Resulta que las compañías farmacéuticas son compañías que generan medicamentos que curan enfermedades, pero hay un interés económico. Evidente. Entonces hay objetivos que reditúan más a estas compañías y que por lo tanto les invierten más recursos. Pero muchas de las enfermedades infecciosas son enfermedades que tienen que ver con la marginación y con la pobreza. Y por eso es tan hermoso que esta universidad y nuestro instituto no descuide estas enfermedades, que son enfermedades, se les llama neglected, o sea, enfermedades desatendidas, porque aquí no están los grandes negocios para las compañías farmacéuticas. Y sin embargo, hay mucha gente que sufre estas enfermedades y que deben de ser atendidas. Y que es muy importante el lograr, yo creo que necesitamos pensar en dos estrategias. Uno, mejores medidas de higiene, porque como tú decías, muchas de estas enfermedades tienen su origen en las faltas de higiene. Pero por un lado es eso, y por el otro lado es buscar medicamentos que puedan tratar al paciente que tiene la enfermedad. Pero quizás, como tú dices, el modelo del trofozoito, poder destruir ese trofozoito y poder atacar esas formas que son las formas resistentes. Y también nos pasa lo mismo con tuberculosis. Tuberculosis es uno de los grandes problemas, que tenemos formas resistentes, y entonces otra vez decíamos hace rato que la gente que está inmunosuprimida tiene problemas porque se infectan más fácilmente de enfermedades como la tuberculosis. Y esa es una de las enfermedades
que desafortunadamente yo no la veo que vaya a desaparecer. Me gustaría que desapareciera, pero yo no la veo que vaya a desaparecer. ¿Qué opinas, Clara? Bueno, en realidad hay muchos programas de la Organización Mundial de la Salud y se han hecho metas de que la tuberculosis debe desaparecer en determinado tiempo. Pero esta enfermedad, como bien se comentó, está asociada con la pobreza, con la marginación, con la desnutrición, y mientras esa situación no cambie, va a ser muy difícil que desaparezca la enfermedad. Y también, bueno, el resurgimiento de estas cepas multidrogo resistentes es muy grave, porque no solamente hablamos de multidrogo resistente cuando hay resistencia a dos de los medicamentos de primera línea, pero han surgido cepas que ahora les llaman extremadamente resistentes, que son resistentes a los medicamentos de primera y segunda línea, y cada vez, y hay otras que ya son totalmente resistentes, que afortunadamente son mínimo. Pero el problema con esto es que cada vez que surge una cepa resistente, tienen que utilizar medicamentos que son más costosos, que tratamientos que tienen un muchísimo tiempo más, duran muchísimo tiempo más. Entonces, esto complica terriblemente la situación. Y también la forma como se transmite la tuberculosis, pues es, sabemos que es a través de cuando el paciente tose, expele cantidad de bacterias que los que están a su alrededor pueden respirarlas. Y este es un modo de transmisión que es complicado de controlar. Igualmente pasa con el tripanosoma, es una enfermedad que lo produce un vector, que necesita un vector, que bueno, es la famosa chinche, le llaman la chinchosicona. Entonces, estábamos comentando que quizás estas enfermedades son un poco más difíciles de controlar, de que logremos erradicar los vectores, de que logremos, en el caso de la tuberculosis, no sé qué vamos a hacer con estas cepas terriblemente resistentes, porque ya se está llegando al extremo que ya no hay medicamentos contra ella. Entonces, bueno, también pueden surgir otras alternativas, como alternativas inmunoterapéuticas. Vamos a hablar en la próxima sección de las nuevas alternativas y lo que estamos tratando de hacer de las nuevas alternativas. Un comentario muy breve. Los científicos desarrollamos nuevas opciones de medicamentos, pero los agentes infecciosos buscan la manera de evadir, y la historia continuará para un próximo programa. La historia continuará. Hacemos una pausa, por favor. Platicando de las inmunoterapias. Aparte de los medicamentos y la quimioterapia, se está desarrollando mucho la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia, Clara? Bueno, la inmunoterapia es otro tipo de alternativa que existe para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, enfermedades infecciosas, y que están basadas básicamente en nuestro sistema inmune. Entonces, se utiliza la inmunoterapia en el cáncer, por ejemplo. Se utilizan anticuerpos que van a estar dirigidos contra las células tumorales.
En este caso, pues nuestros son anticuerpos que se crean específicamente contra antígenos tumorales y que posteriormente, al ser inyectados a un paciente, pueden atacar a las células. Pero también los microorganismos podemos buscar inmunoterapias. También con los microorganismos existen inmunoterapias, y esto es justamente hacia donde creo que puede ir y que pudiera ser la forma finalmente de lograr eliminar un microorganismo. Ayudado con los medicamentos, se pueden utilizar partes del mismo microorganismo para estimular el sistema inmune. Y esto, digamos que sería una forma como de vacunación, pero no lo es, porque ese justamente se administra, digamos, paredes celulares de bacterias que son, van a estimular el sistema inmune y van a permitir, además, van a coadyuvar con el medicamento a eliminar al microorganismo. También actualmente ahorita está surgiendo el uso de anticuerpos terapéuticos, por ejemplo, para enfermedades infecciosas. Y otra vez, los blancos son antígenos de los microorganismos que permiten en un momento dado al sistema inmune, que el sistema inmune colabore en la destrucción del organismo junto con un medicamento. Y eso es quizás una de las cosas que en el grupo pues queremos intentar. Una vez tenemos un medicamento, podemos hacer sinergia con otros medicamentos, mezclar medicamentos y también utilizar estas alternativas de la inmunoterapia. Hay un tema que no hemos tocado y que creo que es muy importante, bueno, los tocamos un poquito, que son las vacunas. De hecho, por ejemplo, hoy en día existen vacunas contra la tuberculosis y son muy funcionales. ¿Por qué todavía tenemos tuberculosis? Bueno, cuando dices vacunas, realmente es una vacuna. Bueno. Sí, desafortunadamente no contamos sino con una vacuna contra la tuberculosis, que pues se aplicó desde principios del siglo pasado. Está basada en una bacteria que es Mycobacterium bovis BCG, y que pues sí resulta ser muy exitosa para prevenir la tuberculosis meningia, la tuberculosis en los niños, pero desafortunadamente no nos protege contra la tuberculosis del adulto, contra la tuberculosis pulmonar. Y esto debido... ¿Protege como cuánto? ¿45% o algo así? Pues protegen, sí, o sea, moderadamente. Desafortunadamente también ha habido una variabilidad enorme, de cero protección, por ejemplo, en la India, donde se probó hasta 80%. Si la cobertura es alta, se logra. Sí, porque también hay otros factores importantes con la vacuna de BCG, y otra vez tenemos que ver que son microorganismos vivos que están variando. Cuando se creó esta vacuna en el Instituto Pasteur hace muchísimos años, se distribuyó a todo el mundo. Uh-huh. Pero también se ha encontrado que no todas las vacunas protegen igual. Entonces nosotros tenemos la cepa mexicana, la cepa danesa, la cepa japonesa, porque se han encontrado que estas bacterias han cambiado su genoma, han tenido mutaciones y pérdida de material genético muy importante que pudiera estar contribuyendo a esta variación enorme en la protección. Pero lo que es muy importante, y yo sí quiero dejar el mensaje, es que sí protege contra la tuberculosis de los niños, sí. Y que hay que ponerse la vacuna de la sí. tuberculosis, porque si no, aunque sea menos eficiente ya cuando eres adulto, sí es indispensable. Y además, lo que tú comentabas también, es decir, entre más gente esté protegida por la vacuna, es menos la posibilidad de que se desarrolle la enfermedad. Yo quería mencionar el caso de la cisticercosis, que es excepcional. Las dos vacunas con las que contamos actualmente, en ambas han participado grupos mexicanos y grupos de este instituto, se logra una protección altísima. La vacuna de Marshall, en donde participó Anna Pfizer, tiene una protección por arriba del 95%. A ver, pero la vacuna es excepcional. ¿Es humana o es animal? Para cerdos. Es que es muy importante separar. Lograr la aprobación para aplicarla en seres humanos sería mucho más complicado. Pero para cerdos se puede utilizar y es muy, muy altamente protectora. La vacuna de Eda Shuto también
también es muy altamente protectora, anda arriba del 85%. Pero algo muy interesante que lo liga con el tema anterior es que no solo son vacunas en el sentido preventivo, sino también son terapéuticas, o sea que si se le aplican a un cerdo que esté infectado, se disminuye su carga parasitaria. En este caso creo que es muy importante, sobre todo en los cerdos de transpatio, porque son los que tienen hoy en día el problema de ser, de tener cisticercosis y de que cuando comemos la carne de esos cerdos se pudiera transmitir. En las comunidades rurales marginadas de nuestro país. Pero bueno, pasemos a las vacunas en general. Las vacunas en general no se han utilizado para protegernos contra la tripanosomiasis, por ejemplo. Se está buscando una contra el SIDA, pero hasta donde yo sé paludismo. Todavía. Pero es que estos bichos son muy, muy inteligentes evolutivamente, son nos muy ganan en inteligencia. Todavía no hemos encontrado, por ejemplo, el paludismo es un organismo que cambia constantemente su superficie. Es como si nosotros le tomáramos una foto y decimos, este es el delincuente. Y el delincuente cambia de cara. Y entonces le volvemos a tomar una foto y decimos, no, ahora el delincuente es este. Y vuelve a cambiar de cara. El paludismo es extraordinariamente hábil para evadir el reconocimiento inmunológico. Pero entonces, sí estamos buscando también vacunas para estos microorganismos, a pesar de que son muy, van cambiando. Entonces, es muy difícil lo de las vacunas. Pero entonces viene la otra posibilidad, vectores. ¿Qué podemos decir de los vectores? Porque en realidad, todas estas enfermedades, muchas de ellas son transmitidas por vectores. ¿Qué quiere decir primero vector? Juan Pedro. Puede ser, por ejemplo, en el caso de algunas de estas enfermedades, mosquitos que transmiten la enfermedad. Es un mosquito que al picar transmite la enfermedad. Y aquí se abrieron mucho las posibilidades desde hace 30 años. El grupo de José Rivero, un brasilero, que fue el primero que logró extraer las glándulas de los mosquitos y entender cómo es que el mosquito logra hacer que al picar el microorganismo que transmite penetre las células del ser humano, y se han desarrollado muchas otras estrategias. Una de las más modernas es desarrollar mosquitos que ya no sienten la misma atracción por el sexo opuesto, de tal manera que son mosquitos que se van a tener mucho menor eficiencia reproductiva. Entonces, se han ensayado muchas estrategias. ¿Y estas estrategias han tenido éxito? Se están probando, esta última se está probando, pero otras claramente, el dirigir la respuesta inmune en contra de proteínas que están en la saliva del mosquito, claro, ha funcionado, ha llevado a vacunas bastante protectoras en el caso de algunas. Entonces vacunamos a los mosquitos. No, vacunamos al ser humano en contra de proteínas que facilitan la penetración de las células del agente infeccioso hacia las células del ser humano. ¿Qué otras estrategias? Entonces, la chincha besucona, ¿podríamos atacar a la chincha besucona? Bueno, yo realmente creo que es difícil. No sé si en este momento hay estrategias desde el punto de vista genético de modificar a estos vectores, porque pues, por ejemplo, en México existe una variedad enorme, están distribuidas en todo el país, ellas viven felices muy cerca del ser humano, donde salen a comer en la noche y a comer es alimentarse de sangre y de esta forma pues los ciclos reproductivos de los parásitos ocurren en la chinche y ocurren en el hombre. Por eso veo un poco, se han tratado de eliminar con insecticidas, con plaguicidas, pero cada vez que queremos implementar estrategias de este tipo estamos afectando los ecosistemas.
Y la chinche seguramente que debe tener algún papel importante dentro de todos los ecosistemas y va a ser un poco difícil eliminarlas. Bueno, no solo los ecosistemas, porque ahí viene otra vez la parte que yo hago antes de que me diga el doctor Laclet que eso lo hago yo y si es cierto. Los pesticidas son sustancias que nos hacen daño. Como decía aquel anuncio que decía, si mata cucarachas, ¿qué no matará? Entonces, muchos de estos pesticidas nos hacen daño a los seres humanos. Y entonces tenemos otra vez el gran problema de que tratamos de usar pesticidas para eliminar a los microorganismos y lo que estamos haciendo es posiblemente producir ciertos cánceres en los individuos. Entonces, estamos acabando con las enfermedades, o sea, acabando entre comillas, con las enfermedades que serían las que producen los microorganismos y sin embargo lo que estamos fomentando son las enfermedades degenerativas. Bueno, yo quisiera hacer una intervención breve al respecto de la influencia que el calentamiento global está teniendo sobre los lugares en donde aparecen los vectores. Bien importante. Porque acabamos de presenciar hace 10 años un brote de dengue en el estado de Morelos donde nunca se había visto. Y de hecho, las autoridades de salud regionales tuvieron una gran sorpresa y no sabían cómo responder. Afortunadamente, las autoridades de salud federales llegaron a reforzar la atención y se controló muy exitosamente. Pero como este caso, existen otros vectores que con el cambio climático, con el calentamiento global, ahora aparecen en regiones en donde antes no se esperaba que aparecieran. Y esto complica la atención de estos brotes epidemiológicos. Yo quisiera acabar este programa con una sola pregunta para los dos. Biomédicas tiene que tomar ciertas decisiones. ¿Debemos seguir estudiando microorganismos o no? Y tienen muy poquito tiempo para contestarme. Sí, creo que debemos de ir haciendo un traslape hacia otras enfermedades proliferativas y degenerativas, pero los problemas infecciosos ahí siguen. Y la universidad, por eso yo mencionaba las compañías farmacéuticas, que esas se van por el interés económico. Pero yo creo que Biomédicas y la UNAM no se va por el interés económico. Estos siguen siendo problemas desatendidos y yo creo que los vamos a tener que estudiar por un rato. Sí, yo quisiera también comentar de que sí debemos seguir estudiando las enfermedades infecciosas porque van a estar acompañándonos durante un buen rato mientras las condiciones de vida de las personas no cambien. Sí. Porque finalmente muchas de estas enfermedades, y aún la tripanosomiasis, la tuberculosis, la amibiasis, bueno, el VIH-Sida lo podíamos poner en otro lugar, pero todas estas enfermedades, existen medidas preventivas. Entonces, en la tuberculosis tenemos el hacinamiento, la desnutrición, en la amibiasis, la falta de higiene, la tripanosomiasis. Lo que queda muy claro es que no vamos a poder deshacernos de ellas y que vamos a tener que seguirlas estudiando porque es importante, porque siempre va a haber ciertos reductos en los que sí van a seguir estas enfermedades. Muchísimas gracias por su atención.